Hola a todas, yo soy Mari y ella es Ay. Y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth es para premiar Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari, esta es Ali, es mi hija, saluda a Ali y hola <laughs> Hola Y hoy traemos un vídeo un poquito diferente como el viernes fue el día de la mujer, fue el día de la mujer el viernes, ¿verdad? ¿Ali? Sí. ¿Sí? Hoy queríamos hablaros de una mujer que es muy especial para nosotras y que hemos conocido hace muy poquito. ¿De quién vamos a hablar hoy, Ali? De Concepción Arenal. Hoy vamos a hablaros de Concepción Arenal, que es una mujer muy interesante y muy extraordinaria, ¿verdad que sí, Ali? Sí. ¿Sí? Que hemos conocido hace muy poquito. Nosotros nunca habíamos escuchado hablar de ella en casa, pero hace muy poquito que conocimos la figura de Concepción Arenal y lo importante que fue Concepción Arenal, ¿a que sí? Sí. Bueno, cuenta un poquito. ¿Cómo hemos conocido en casa a Concepción Arenal? Por las historias de los lunes de leyenda. Por las historias de los lunes de leyenda, porque a mis hijos les gusta ver la serie de los lunes de leyenda. Y cuentan historias de personajes famosos, ¿verdad? De las sí. historias. Y hemos conocido a muchos personajes que ellos no conocían, que yo sí, y hemos conocido a muchas mujeres extraordinarias gracias a las historias de los lunes de leyenda. Sí. Y hoy vamos a hablar de Concepción Arenal. ¿Quién era Concepción Arenal? Ali. Una una mujer que qué? ¿Qué tiene de importante Concepción Arenal y por qué nos gusta tanto? Porque quería ir a la universidad. Concepción Arenal fue la primera mujer española en acudir a la universidad. Sí. Nació en el año 1820. Su padre murió en la cárcel, era un militar que luchó contra el, el absolutismo de Fernando VII y se crió con su madre. Y no se llevaba nada bien con su madre, Ali. Se llevaba un fatal. Porque su madre quería que ella fuera una señorita, eh, que se casara, que fuera madre. Pero Concepción Arenal, ¿qué quería hacer? ¿Ir a, la universidad? Ir a la universidad. Concepción Arenal quería estudiar, quería ser más inteligente, quería no solamente ser una madre y una esposa y quería algo más. Entonces ella estudiaba sola. Eh, cogía libros de la biblioteca, sabes que aprendió a hablar dos idiomas ella sola, sin necesidad de ir al cole. Aprendió a hablar francés e italiano, ella sola. Cuando tiene 21 años, concepción arenal, eh, se queda sola en el mundo, fallece su madre, fallece su abuela, se, su padre ya había fallecido y ella hereda todo el dinero de la familia. Entonces, como tiene dinero, se puede dedicar a estudiar y se va a la universidad. ¿Las mujeres podían estudiar entonces, Ali? ¿Las dejaban estudiar? ¿Las dejaban ir a la universidad? No. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal. ¿A ti te gustaría que no te dejaran ir al cole? No. No, eso está mal, ¿verdad? ¿Y qué hace Concepción Arenal para ir a la universidad? Se disfraza de hombre. Se disfraza de hombre, se disfrazó de hombre, se vistió de hombre y iba a la universidad vestida de hombre. Ella no se relacionaba con nadie, iba a clase, apenas hablaba y era como un alumno muy extraño. ¿Y qué pasa? ¿El rector se entera y qué pasa? la quiere, ¿qué quiere? Que la quiere echar de la universidad, ¿verdad? Sí. Sí, y entonces Concepción Arenal ¿qué hace? Para que no la echen de la universidad. Le hacen un examen, ¿no? Sí. ¿Y qué y qué nota saca Concepción Arenal? Un 10. Un 10, saca la mejor nota de la clase. El rector la quiere echar de la universidad. Cuando se entera de que ella está disfrazada de hombre recibiendo clases, ella consigue que el rector le haga un examen para ella demostrar sus conocimientos y ver si se puede quedar en la universidad. Y Concepción Arenal saca la mejor nota de la clase, ¡a que sí, Ali! Sí. Es muy lista y saca la mejor nota de la clase. Entonces, en la universidad no tienen más remedio que dejarla seguir estudiando. No la dejaron matricularse, no hizo más exámenes, no recibió el título de derecho. Bueno, no hemos dicho que iba a la universidad y estudió derecho. Pero ella asistía a clase como oyente y acabó licenciándose en derecho, aunque sin título. Te cuento cómo iba Concepción Arenal a la universidad. Sí. Sí. Mira, no la dejaban hablar con sus compañeros. La recogían en la puerta de la universidad y la dejaban en una habitación a ella sola. Y cuando llegaba el profesor, la metían en el aula. Entonces ella iba a la clase, tenía que estar sentada a un lado aparte sin hablar con los compañeros, recibía la clase y luego cuando la clase terminaba, la sacaban a la habitación. Aparte, la dejaban sola hasta que volvía el profesor de la siguiente clase y entraba y otra vez. ¿A ti te gustaría estar en el cole sin poder hablar con tus compañeros? No. ¿Solo por ser mujer? No, eso está mal, ¿verdad? ¿Te parece que Concepción Arenal era una mujer valiente? Sí. sí, ¿cómo era además? Inteligente, ¿no? Sí. Inteligente, era muy inteligente y era muy valiente. Estuvo cuatro años en la universidad sin poderse relacionar con el resto de sus compañeros. Es una mujer muy interesante, queríamos hoy hablaros de ella. Alicia es una mujer que le encanta, le parece una mujer extraordinaria, ¿verdad que sí? sí y a menudo cuando se habla de feminismo se olvida hablar, se nos olvida hablar de ella y es una mujer interesantísima deciros así como dato curioso que fue la primera mujer que fue nombrada para el cargo de visitadora de las cárceles de las cárceles femeninas hasta ahora era un cargo hasta ese momento había sido un cargo que se había ejercido por hombres se la nombró en el año 1864 aproximadamente y mantuvo el cargo durante algunos años pero la destituyeron porque escribió un libro en el que denunciaba la situaciones de las mujeres en las cárceles, las situaciones de los presos y veía la necesidad de que se reformara el código penal. Habló muchísimo de feminismo, intentó que las mujeres fueran mejores, habló de eh, la necesidad de que las mujeres se educaran. Las mujeres tienen que ir a la escuela, ¿verdad que sí, Ali? Sí. Todos tienen que ir a la escuela porque los hombres y las mujeres, ¿cómo son? Iguales. Iguales, ¿verdad? Habló de la importancia de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y como este viernes ha sido el Día Internacional de la Mujer, eh, nos apetecía hablar de ella, ¿verdad? Sí. Porque era una mujer maravillosa y extraordinaria. Sí. ¿Esto ha sido todo por esta semana? Sí. ¿Sí? Venga, di algo, despídete o algo, ¿no? de adiós. <laughs> Esperamos que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosa. <coughs>